Bueno, pues aquí estoy un día más para hablar de literatura, de libros. Y ahora vamos a hablar de un tema muy importante, que es nuestra mente, nuestro cerebro. Porque casi casi al final es quien manda de nosotros. Casi casi no, yo creo que es quien manda de nosotros. Esto que tenemos aquí, si no lo cuidamos, pues va a condicionar nuestra forma de ser. Y vamos a hablar de él porque tengo aquí en mis manos un libro que se llama El cerebro y las enfermedades del alma. Un símil cerebro-alma, no sé cómo se relaciona y cómo han interpretado cómo han utilizado la palabra del alma el prestigioso neurocientífico Juan Lerma y el biólogo José Luis Rozas. Con nosotros está José Luis Rozas para hablarnos de este libro. Un saludo, un placer hablar contigo, José Luis. Gracias, igualmente. Hablamos del cerebro, pero lo enlazáis con el alma. Nosotros a veces, la gente así de a pie, entendemos el alma, por tradición, como algo que más ligado a la religión, casi casi, ¿no? Sí, efectivamente. A lo que nosotros nos referimos como alma del libro, no es el alma trascendente que casi todas las religiones tienen un concepto de ese tipo, sino a lo que a un individuo le hace ser como es decir, lo que le hace estar vivo y tener las características que tiene, el pensar, el sentir, todo eso es a lo que llamamos alma, ¿no? Y en ese sentido es lo que identificamos ese alma con el cerebro. José Luis, ¿podríamos decir que nosotros somos lo que somos porque así lo ha decidido nuestro cerebro? Sí, sin lugar a dudas, sí. Es decir, nosotros somos como somos porque nuestro cerebro es como es. Si nuestro cerebro cambia, nosotros cambiamos. Y nuestro cerebro, de hecho, cambia continuamente a lo largo de nuestra vida. Todas nuestras características, todo nuestro comportamiento se basa en lo que nuestro cerebro hace, de forma que lo que nosotros somos no es más que una expresión de nuestro funcionamiento cerebral, sin lugar a dudas. ¿Es tan complejo el cerebro como pensamos o es más simple de lo que podemos llegar a imaginar? Es incluso más complejo de lo que pensamos. ¿Más aún? Sí, realmente sí. Realmente tiene una complejidad muchísimo más elevada que cualquier otro órgano y estamos todavía muy lejos de poder desentrañar toda esa complejidad. Morfológicamente pues puede parecer como un órgano más, pero en cuanto a su funcionamiento, y esta es la diferencia, es mucho más complicado que el resto de los sistemas que integran nuestro organismo. ¿Por qué es tan complicado? Porque, por ejemplo, has hablado de órganos. Si lo comparamos, no sé, con los pulmones, con el hígado, más o menos podemos encontrar una solución cuando enferma. Pero el cerebro, ¿por qué es tan complicado buscarle una solución y entenderlo? El cerebro es complicado por su propia idiosincrasia, porque está formado por miles de millones, unas 80.000 millones de neuronas que se comunican entre sí. Y eso es lo que lo hace complejo. Es decir, la comunicación de estas células entre sí es lo que hace que el cerebro funcione y eso es lo que conocemos como actividad cerebral, aparte de las otras células que no son neuronas, que también están en el cerebro y que ejercen un papel indispensable. Es este hecho de la comunicación neuronal, de la transmisión del impulso nervioso, de la sinapsis, lo que lo hace más complicado que cualquier otro órgano. Porque cada comunicación, tiene una enorme variedad. Puede ser, de impulsos nerviosos rápidos, más lentos, fásicos, tónicos, es decir, muy, muy difícil, encontrar varias sinapsis que sean similares, ¿no? Y por lo tanto, esto es lo que añade un grado de complejidad muy, muy grande, incomparable con el resto de sistemas. Solo el sistema inmune tiene una complejidad que más o menos se le aproxima, pero ni siquiera, ¿no? José Luis, ¿entonces nunca llegaremos a conocer al 100% nuestro cerebro cómo funciona? Bueno, pues es una de las preguntas que nos hacemos en el libro, ¿no? Si el cerebro puede comprenderse a sí mismo, es decir, si nuestro cerebro como científicos o como personas simplemente puede llegar a comprender cómo funciona un cerebro, ¿no? En toda su complejidad, pues la verdad es que no lo sabemos. Y tenemos que ser claros y sinceros. No sabemos si podremos llegar a comprenderlo en su totalidad. Podremos llegar a comprenderlo en gran medida.
pero comprender hasta en la última sinapsis se antoja complicado. Volviendo al símil con el alma, entonces cuando decimos, por ejemplo, tenemos el alma triste, ¿tendría relación? Tenemos el alma triste quiere decir que nuestro cerebro está funcionando de una manera que nos hace sentirnos tristes, más o menos. Como la tristeza, que es una emoción, ¿no? Parte de determinadas zonas de nuestro cerebro, pues concretamente pues, de la amígdala, del sistema límbico y luego pues, de la corteza cerebral. Y, digamos, es producto de una determinada actividad de esos núcleos y de las neuronas que integran esos núcleos. Así que cuando tenemos el alma triste, quiere decir que nuestro cerebro funciona de esa manera en ese momento. Igual que si sentimos alegría, miedo o cualquier emoción compleja o simple. Claro, pero esas emociones se pueden controlar, pero hay otros problemas como la demencia, el Alzheimer, todos estos problemas neurológicos que no los podemos controlar. ¿También tienen relación con el alma? Sí, por supuesto, puesto que nosotros identificamos el alma como con el cerebro. Es decir, el alma es el funcionamiento del cerebro, ¿no? Los pensamientos, las emociones, todo eso que llamamos alma, pues es la parte que se refiere a cómo funciona nuestro cerebro. Y sí, efectivamente, esas enfermedades atacan al alma porque, digamos, van minando ese funcionamiento. Hace que los circuitos neuronales que son responsables de esas emociones, de esos pensamientos, de esos recuerdos, pues funcionen mal y en algunos casos, como las enfermedades degenerativas, pues que dejen de funcionar por completo, ¿no? Así que, efectivamente, atacan el alma y, como el caso, por ejemplo, del Alzheimer, pues la acaban destruyendo por completo. ¿Habrá solución algún día para enfermedades como estas, tan duras como es el Alzheimer, que es la pérdida del recuerdo, la pérdida del alma, del ser? Pues nosotros pensamos que sí, que en algún momento llegará el día en el que tengamos a mano pues ciertas terapias y, por lo tanto, podremos abordar estas enfermedades con mejores condiciones, pero de momento tenemos que intentar buscar cuál es su causa, porque todavía no tenemos muy claro cuál es su causa. Tenemos algunas ideas, sabemos que, por ejemplo, el Alzheimer surge porque hay determinadas proteínas que se acumulan en el cerebro, pero no sabemos muy bien por qué ocurre eso. Y tenemos que saberlo, ¿no?, para poder luego llegar hasta el punto de crear una terapia que revierta esa situación. Pero estamos en el camino. ¿Podríamos decir que es entonces cuando tenemos algún tipo de estas enfermedades, cuando el alma se está apagando, está desapareciendo? Sí, de hecho, así lo decimos en el libro, que efectivamente llega un momento en nuestra vida en el que el alma pues, se apaga, ¿no? Cuando una de estas enfermedades, sobre todo neurodegenerativas, pues empiezan a roer lentamente, digamos, estos circuitos que son los que nos mantienen, digamos, con la esencia de nosotros mismos, de nuestra conciencia, ¿no? Y poco a poco pues vemos como una persona, digamos, cambia y deja de ser la persona que era, porque ya no tiene sus recuerdos, ya no tergiversa sus emociones, ya no es consciente de muchas cosas. Entonces pasa a ser otra persona diferente hasta que llega un punto en el que, bueno, pues al final ha perdido todo. Son momentos muy duros, ¿eh? Y claro, si vosotros relacionáis el alma con todo este proceso de la mente, la religión siempre decía que cuando nos morimos el alma se iba a otro lugar. Es completamente diferente a lo que vosotros planteáis, ¿no? Sí, es diferente. Ya decimos que nosotros no hablamos en el libro del alma trascendente. Hablamos del alma, digamos, el alma física, el alma que es la esencia del individuo. Y esa, desde luego, cuando el cerebro deja de funcionar, pues desaparece, se apaga completamente. José Luis, ¿hace falta más investigación, más estudios para seguir conociendo al cerebro? ¿Más inversión, siempre, sobre todo? Siempre hace falta. Hacia el futuro solo hay un camino y es el camino del conocimiento. Esto o lo entendemos o la historia se nos llevará por delante. Y básicamente solo podemos llegar al futuro conociendo más acerca de la naturaleza y conociendo más acerca de nuestra propia naturaleza, como es, digamos, la neurociencia, ¿no?
Así que sí, hace falta indagar más, hace falta más científicos, hace falta más inversión, hace falta seguir por el camino de la ciencia, que es el único que nos lleva hacia la realidad, básicamente. José Luis, estamos ahora mismo en momentos complicados. Salimos o aún estamos dentro de una pandemia, en una guerra muy cerca de nosotros. ¿Todo esto afecta al alma? Sí. Todo lo que sucede al cabo del día, todo lo que nos sucede hasta los hechos más nimios nos afecta, ¿no? Porque nuestro cerebro se está modificando continuamente. A través de nuestros sentidos recibimos información y eso modifica, y además modifica estructuralmente nuestro cerebro, cambiando sinapsis, por ejemplo. Así que estos eventos que tú has dicho, de una pandemia, de una crisis económica, de una guerra cercana, pues evidentemente que esto nos afecta. ¿Cómo no nos va a afectar? Si no te afectan, realmente, pues yo creo que tienes un problema. Así que sí, por supuesto que induce cambios en nuestro cerebro y generalmente pues estos cambios no suelen ser para mejor cuando hablamos de eventos pues, tan negativos, ¿no? Y por eso estamos viendo pues un alza, por ejemplo, en la prevalencia de enfermedades como la depresión, ¿no? que está subiendo mucho en nuestro país y que es consecuencia pues en gran medida pues de los eventos más recientes que hemos pasado, ¿no? José Luis, esto de la depresión ha sido siempre un tema tabú. La gente le cuesta mucho decir, tengo una depresión, no me encuentro bien, tengo que ir al psicólogo, voy al psicólogo, voy al psiquiatra, y si no curamos la mente, es difícil que tengamos el resto de la vida bien. Sí, siempre, en general, todas las enfermedades mentales han sido tema tabú. No ha habido prácticamente enfermedades más estigmatizadoras a lo largo de la historia, porque no hace tanto tiempo, hace un siglo o poco más, a los enfermos mentales los metían en un manicomio, pero no para curarlos, sino simplemente para quitarlos de la circulación y no verlos más, ¿no? Entonces, ese es el problema. Pero afortunadamente esto bueno, pues se va cambiando. Y respecto a la depresión, efectivamente, siempre ha existido la sensación de que la depresión era una enfermedad de la que uno tenía cierta culpa, el propio paciente tenía cierta culpa, ¿no? Y esto es un sinsentido tremendo, esto es completamente absurdo, es como decir que si uno coge un resfriado por su culpa o pues, no se quiere curar el resfriado porque no quiere, ¿no? De ese calibre es la tontería de decir que la depresión es en parte culpa de que la padece. No, es una enfermedad como las demás, que se basa en que determinados circuitos neuronales del cerebro no funcionan como deben funcionar y a la cual pues hay que prestar una atención médica como el resto de las enfermedades, ni más ni menos. José Luis, un placer hablar contigo. Este libro hay que dejar claro que es para todos los públicos. Quiero decir que no solo es para un grupo de científicos, que está escrito para que todos, para que la gente que esté a pie, podamos entender un poco más el funcionamiento de nuestra alma y de nuestro cerebro. Correcto, así es. Eso, por lo menos, esa es nuestra intención, que todo el mundo que lo lea pueda entender, pues, más o menos, sin ninguna dificultad, cuáles son los procesos que hay detrás de nuestra mente y qué ocurre cuando nuestra mente enferma también. Un placer hablar contigo. Muchísimas gracias. A seguir trabajando y a seguir pues investigando para que el alma no se apague con enfermedades como el Alzheimer y cualquier tipo de enfermedad neurodegenerativa que hace pues que al final dejemos de ser nosotros y perdamos el alma. Gracias. Un placer. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Adiós. Bueno, pues ya lo saben, aquí tenemos un libro para conocer un poco más el cerebro y nuestra alma. No se vayan, continuamos con nuestro programa.